a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, novament amb nosaltres, novament amb el Tot es mou. Ja fa dies que el professor Pérez Royo deia que el que dictaria el Tribunal de Justícia de la Unió Europea només podia ser que Oriol Junqueras havia de quedar en llibertat i que la sentència del judici havia de ser nul·la. Professor, pot qualificar amb un adjectiu les dues decisions judicials que hem conegut avui, tant la que afecta el president Torra com també la que afecta directament a Oriol Junqueras? Bueno, yo creo que hay que distinguir, o sea, la del presidente Torra, yo lo diría por entendernos, es un boquerón. Y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una ballena, ¿no? En el sentido de que la del Quintorra, pues es una cosa que tiene un impacto muy reducido en el panorama político actual, mientras que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un terremoto de una intensidad verdaderamente extraordinaria, ¿no? Entonces, yo creo que hay que separar ambas, porque si empezamos a manejarlas conjuntamente como si las dos tuvieran la misma entidad, pues no estaríamos interpretando correctamente lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos al terremoto, vamos al terremoto. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es tremenda, ¿no? Es tremenda, ¿no? Sí. Vamos al terremoto y le volía preguntar, a partir de ahora, ¿qué escenarios podemos esperar? Vamos a ver, a partir de ahora tenemos la certeza de que los eurodiputados son eurodiputados a partir del momento en el que son proclamados candidatos electos por el órgano competente para ello, en España la Junta Electoral Central. Y por lo tanto, y desde el momento en que es la proclamación definitiva, no la proclamación provisional que se hace en la noche electoral, sino la proclamación definitiva después del recuento general. Es decir, en concreto en España, el 13 de junio, todos los parlamentarios que fueron proclamados candidatos electos son parlamentarios europeos. Sí. Y entre ellos están, pues, el señor Junqueras, el señor Puigdemont, el señor Comín, y en cuanto salga el Reino Unido de la Unión Europea, la señora Ponsatí, ¿no? Por lo tanto, todos ellos son parlamentarios europeos desde el 13 de junio. Eso es una evidencia, eso ya no es discutible. Por lo tanto, tampoco es discutible que desde el 13 de junio todos estos europarlamentarios están privados del derecho a la libertad personal. Uno de ellos porque está en prisión, el caso de Oriol Junqueras, y los otros tres porque pesan órdenes de detención sobre ellos y no pueden moverse libremente, entre otras cosas no pueden entrar en España porque serían detenidos inmediatamente. Y además se han visto privados del derecho de sufragio pasivo en la medida en que no se les ha permitido incorporarse al Parlamento Europeo y ejercer la función para la que habían sido elegidos, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con dos certezas. Esa, primero, que los parlamentarios son parlamentarios desde ese momento. Segundo lugar, que se les están vulnerando derechos. Por el caso de Oriol Junqueras, está detenido ilegalmente desde el 13 de julio, y los otros están sin poder volver a España porque serían detenidos cuando deberían de tener el derecho a entrar y salir libremente del territorio del Estado. Por lo tanto, esas son certezas que ya tenemos, ¿no? Desde que se ha conocido la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta mañana, ¿no? Y después hay dudas, ¿no? Hay dudas que fundamentalmente se refieren a si la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hoy afecta a la sentencia que dictó el 14 de octubre el Tribunal Supremo. ¿Es nula de pleno derecho? ¿Se puede solicitar la nulidad y además se debe de acordar la nulidad porque la sentencia fue dictada contra una persona como era Oriol Junqueras, contra el cual el Tribunal Supremo no podía actuar sin pedir previamente el suplicatorio y sin que esperar a que hubiera sido concedido el suplicatorio por el Parlamento Europeo? Esa es la cuestión que dejó en el aire el abogado general. En las dos líneas finales de su escrito de conclusiones, el abogado general dice expresamente eso. Lo que queda por resolver es si realmente Oriol Junqueras tenía inmunidad en el momento en el que se dictó sentencia o no. Si tenía inmunidad, el Tribunal Supremo no podía dictar sentencia, y si la dictó, pues la hizo de una manera que es nula de pleno derecho, ¿no? Y otra segunda cuestión que queda también, que habrá que averiguar, es si el Tribunal Supremo
después de haber actuado de esta manera, vulnerando derechos fundamentales de los europarlamentarios, tiene la imparcialidad, sigue teniendo la imparcialidad exigida para poder elevar el suplicatorio al Parlamento Europeo, o por el contrario, si se ha inhabilitado con su conducta para poder hacerlo, ¿no? Es decir, que son cuestiones de una importancia extraordinaria y que son las que vamos a entrar a debatir desde hoy. Ya. Desde los cinco días que ha dado el Tribunal Supremo para que las partes se personen y aleguen lo que estimen pertinente de, para la ejecución de la sentencia y extraer las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y para eventuales suplicatorios en el caso de que el Tribunal Supremo decidiera elevarlos al Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones decididas han quedado ya, que son parlamentarios europeos estos señores desde el 13 de junio, que se les ha estado vulnerando derechos fundamentales desde el 13 de junio, y ahora queda por ver el impacto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hoy sobre la sentencia del 14 de octubre del Tribunal Supremo y de la idoneidad o no idoneidad del Tribunal Supremo para poder pedir los suplicatorios, elevar los suplicatorios al Parlamento Europeo, porque yo entiendo que ha perdido la imparcialidad con su conducta a lo largo de estos meses. Bé, ara resulta que haurem d'esperar 5 dies, tendremos que esperar 5 dies, professor Pérez Royo, porque ya sabemos que el Tribunal Supremo ha pedido a las partes que se pronuncien durant aquests 5 dies y d'aquí a 5 dies hi haurà un pronunciament definitiu per part del Tribunal Suprem sobre què fa amb aquesta sentència. Què seria no acatar aquesta sentència del Tribunal Suprem espanyol? Com pot no acatar una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea? Poder no puede. No pot. Poder no puede. O sea, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son vinculantes. Se ha de cumplir. Son vinculantes para todos. O sea, eso no tiene, no hay nadie que pueda excepcionar el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, cumplirla se tiene que cumplir. Yo me imagino que lo que va a estudiar el Tribunal Supremo es cómo la cumple. Claro, cómo. Ahí vamos. ¿Cómo se ha de cumplir esta sentencia? Entonces, claro, ahí se va a ver, primero, ahí se van a ver muchas cosas, porque no es solamente el Tribunal Supremo tendrá que decidir, pero primero las partes tendrán que formar su opinión y trasladársela al Supremo. Yo me imagino, por ejemplo, que el abogado de Oriol Junqueras solicitará no solamente la libertad inmediata, yo creo que la habrá solicitado ya, que habrá pedido ya que lo pongan en libertad, porque no hay que esperar 5 días ni nada para ponerlo en libertad, ¿no? Sino que la libertad debería de producirse ya. Y después yo creo que solicitará la nulidad del proceso, porque, mire usted dictó sentencia contra una persona que era portador de inmunidad y contra el que no podía solicitar dictar sentencias sin pedir previamente el suplicatorio y sin recibir la autorización de la Cámara. O sea, la inmunidad tenía que levantarla el Parlamento Europeo para que usted pudiera actuar penalmente contra Oriol Junqueras, ¿no? Para que el Supremo pudiera actuar penalmente contra Oriol Junqueras. Esto no se hizo y no se hizo deliberadamente porque se anticipó el dictar la sentencia a la recepción de la respuesta a la cuestión prejudicial que él mismo había elevado, y en ese sentido pues él mismo se ha metido en el jardín en el que se ha metido y se corre el riesgo, en mi opinión, en la solución que debería acordarse de declaración de nulidad de la sentencia dictada contra Oriol Junqueras, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la interpretación que yo hago, pero me imagino que la Fiscalía hará otra distinta y al final habrá una decisión del Tribunal Supremo, pero esa decisión será revisable, ¿eh? La decisión del Tribunal Supremo, en la medida que trae causa de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, será revisable por la propia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, que el Tribunal Supremo tiene que saber que en este caso él no es la última instancia, ¿eh? Ya. Es la última instancia. Profesor Pérez Royo, un placer que nos haya acompañado como siempre y felicidades por saber leer también cuál sería la intención de esta sentencia que hoy dictaría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Claro, si es que esto era una cosa que estaba el 17 de junio, ya escribí yo que esta era una batalla perdida lo sé. El Tribunal Supremo. Que sí. El Tribunal Supremo la perdía seguro, que no podía no perderla. Afortunadamente. Pues lo que decía, felicidades por saber verlo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, como siempre.